Hola, ¿qué tal? Están bienvenidos a nuestro tiempo de deportes en el que, como cada lunes, vamos a hacer un repaso sobre esa actualidad deportiva del fin de semana. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, por lo que pasó en La Solana, esa victoria del Marchamalo ante el Deportivo que deja, como saben, al Deportivo Guadalajara en ese grupo de promoción. El Club Deportivo Marchamalo sumó 3 puntos más a su casillero en el último partido de la primera fase, en el derbi provincial que le enfrentó este domingo al Depor en La Solana. De esta manera, los hombres de Aitor Gómez igualan a su máximo competidor en el subgrupo A, el Atlético Albacete. Por su parte, la victoria de los gallardos tiene un principal damnificado, el Club Deportivo Guadalajara, que con este resultado se queda fuera del grupo de ascenso. Los que finalmente se meten en esta lucha directa por el ascenso serán Atlético Albacete, Puerto Llano y Quintanar por parte del Grupo A y Marchamalo, Toledo y Torrijos por parte del Grupo B. El resto de partidos disputados este fin de semana esclarecen también la situación en lo que respecta al Club Deportivo Azuqueca, que queda definitivamente relegado al grupo de descenso sin opciones, a pesar de tener un partido menos ante el Illescas, que se disputará mañana mismo, dando así por finalizada la primera fase de la competición. También queda por disputarse el Toledo Conquense, que no afecta a la posición de los representantes guadalajareños en la tabla clasificatoria. En lo que se refiere al derbi provincial, los pupilos de Gonzalo Onega fueron incapaces de superar al líder de la categoría. El espectáculo que se vivió en el campo de fútbol de La Solana incluyó todos los ingredientes necesarios para una tarde de infarto. Goles, 5, 3-2 en el marcador final, expulsiones y penaltis. Desde los primeros minutos vimos cómo la defensa deportivista intentaba frenar el avance marchamalero, lo que motivó varias tarjetas amarillas en sus filas. En tan solo 25 minutos, el colegiado amonestó con amarilla a Módula, Ramsés, a Blanque y Tommy, y las cosas se pusieron aún más cuesta arriba cuando en el minuto 27 una entrada de Javier a Blanque sobre Juan Rojo le valió la expulsión, es decir, la segunda amarilla al capitán deportivista, lo que catapultó sin duda el éxito del equipo local. 7 minutos después llegaría el primero del Marchamalo, obra en este caso de Josemi. El gol llegaría tras una falta chutada por Nachete, que fue recibida por Brown, quien cedió el balón a Josemi, que remataría sin dificultad ante la defensa del Depor. Sin tiempo para reaccionar, 2 minutos después sería Brown quien recibiría un pase largo ya dentro del área, poniéndolo en las botas de Alvarito, que se tomó su tiempo para colocar la bola y asestar el segundo gol en la portería de Manolo. La primera parte se despidió con un 2-0 en el marcador y muy buen ambiente en las gradas de La Solana. A la vuelta de vestuarios, Onega dio espacio a Cedric y a Nas y se retiraron Miki Capella y Agustín Módula. Fue en el minuto 48 cuando Ale Revuelta puso el 2-1 en el luminoso de La Solana a través de un cabezazo que dio ciertas esperanzas al Deportivo Guadalajara. A pesar de la urgencia y la necesidad del Depor, no vimos precipitación en sus jugadas, si bien su defensa siguió sumando amarillas, hasta 6 amonestaciones, además de la doble recibida por Ablanque. Pocos minutos después, Juan puso un balón en el área y fue el 7 Gallardo quien la recibió en un autopase que no pudo controlar y se dejó caer sobre Cedric en un claro piscinazo. El colegiado picó en la trampa y señaló el punto fatídico y fue el propio Brown quien superó por alto a Manolo para poner el 3-1 en el marcador. Mucho más claro fue el penalti de Carpin sobre Alex García trabado por el central. La acción supuso además la lesión del jugador Gallardo. Adri Castro engañó bien a Johnny y puso el 3-2 en el luminoso poco antes del 90. El Depor intentó entonces consumir sus últimas opciones a base de balones colgados en faltas que terminaban despejadas por Johnny y por alguno de sus compañeros. La alegría del público, que fue increciendo a lo largo de todo el encuentro, se desató con el pitido final. Por delante, la segunda fase en la que el Marchamalo tendrá que verse las caras con el Atlético Albacete, el Puerto Llano y el Quintanar en busca de las 2 plazas de la segunda división de la Real Federación Española del Fútbol. Por su parte, el Deportivo Guadalajara se queda en ese grupo de promoción, todavía con opciones, eso sí, en la lucha por el ascenso. Tendría que quedar primero de ese grupo D y además superar 2 rondas eliminatorias ante aquellos equipos del grupo C que no hayan conseguido el acceso directo a la segunda división REF.
Hablamos ahora de balonmano, del Quabit Balonmano Guadalajara, que se desplazó hasta Irún. Allí se enfrentó al Bidasoa y el resultado no pudo ser peor para los hombres de Mariano Ortega. Ante el Bidasoa Irún, durante buena parte del encuentro, el Quabit Balonmano Guadalajara supo plantar cara, pero terminó desfondado y desquiciado por la labor arbitral, dejando un marcador final de 31-23 para los de casa. Los hombres de Mariano Ortega estuvieron en el partido durante 45 minutos gracias al buen trabajo defensivo culminado por las paradas de Hombrados. Pero un lance entre Mourinho y Ledo rompió definitivamente la contienda. Los anfitriones gestionaron bien la tensión para abrir brecha. Los visitantes se diluyeron en una dinámica que ya no era positiva y no consiguieron alejarse de la zona de peligro. Tras unos primeros minutos de control local, los pupilos de Mariano Ortega asestaron un parcial de 0-4 que les puso en ventaja en el marcador a los 10 minutos con un 3-5. No dio margen el Bidasoa, que en 3 minutos le devolvió el parcial. Las paradas de Hombrados, con porcentajes en los primeros minutos de alrededor del 50%, permitieron al Quabit tratar de tú a tú al segundo clasificado. Su homólogo, Sierra, dio réplica para evitar que el bando alcarreño lograse poner tierra de por medio en el marcador. A los 5 minutos para el descanso, la igualdad era máxima, con un marcador de 10-10. Los hombres de Mariano Ortega comenzaron a encadenar pérdidas no forzadas en la fase ofensiva. Esa fue la condena en un momento en el que las paradas de Hombrados ya no sumaban en el otro lado del campo. Un tanto de Aguinagalde estableció la máxima diferencia hasta el momento con un 20-16, superando el minuto 40. La dinámica ya no era positiva y una polémica acción en la que Ledo se libró de la falta y tarjeta roja por cortar una contra sobre Mourinho terminó de romper el partido. En el tramo final, el Quabit Guadalajara bajó los brazos y terminó cediendo de forma clara ante un oponente de máximo nivel. Nos centramos ahora en el fútbol femenino y en ese empate que las chicas del Dinamo Guadalajara se trajeron de su visita al Rayo Vallecano B. El Dinamo Guadalajara afrontaba en la mañana del domingo toda una final por la permanencia. El equipo de Santiago Encinar visitaba al filial del Rayo Vallecano, situado justo detrás suyo con un punto menos. Y aunque consiguió adelantarse en el minuto 15 con un tanto de Laura Beuatel, a pase de Bea Torija, al poco de la reanudación empataba el Rayo. Este empate mantiene al Dinamo fuera del descenso, aunque de una manera virtual, ya que el Rayo Vallecano tiene un partido pendiente y le separa tan solo un punto del Dinamo. Y cerramos nuestro capítulo polideportivo hablando de baloncesto y de esa victoria del Lujisa Guadalajara Basket ante el Agüimes. Una victoria que llegó en el primer partido de la segunda fase de esa Liga EVA, a la que los hombres de Román Peinado llegaron conscientes de la importancia del partido. Lujisa arrancó mucho mejor, con muy buena dinámica en los primeros minutos, y sus mejores momentos llegarían tras el paso por vestuarios. Los hombres de Román Peinado se hicieron con la victoria con un resultado de 74-77, un resultado que les ha valido para liderar la clasificación en estos momentos junto a Distrito Olímpico.